su interés por sacar a la luz historias que no aparecen en los libros oficiales ni en ningún otro lugar, le permitió a la investigadora en ciencias humanas y sociales, Sofía Pachas Maceda, dar a conocer la historia de las dos primeras mujeres que se inscribieron en el libro de registro electoral del país, allá por el año 1955, y contribuir a que el RENIEC hiciera un público reconocimiento a la familia de estas peruanas. Esta historia de las primeras mujeres inscritas en el libro de registro electoral parte de varias preguntas, ¿no? Muchas veces conocemos la historia de Odría emitiendo la ley en 1955 que iba a permitir que las mujeres en el Perú votaran por primera vez en 1956, pero muchas veces dejamos de lado lo que viene en este proceso entre que se emite la ley y cuando ya vemos a las mujeres votando en las fotografías de la época. Entonces, para llegar a ese momento de ir a sufragar, se necesitaba primero, por ejemplo, hacer un trámite, y el trámite era inscribirse en un libro de registro electoral para luego se le den los documentos, ¿no? El documento de identificación, lo que es hoy el DNI. Entonces, estas mujeres fueron un día, cuando ni bien se enteraron que podían irse a registrar, la señora Rosa Solórzano y su hija María Esperanza Pardo fueron a inscribirse un día y fueron las primeras que se inscribieron. Fue el presidente Manuel Odría quien promulgara la ley que otorgó voto a la mujer el 7 de septiembre de 1955 a través de la ley 12391, que incluía la siguiente modificación a la Constitución. Artículo 84. Son ciudadanos los peruanos varones y mujeres mayores de edad, los casados mayores de 18 y los emancipados. Esta ley representó para la mujer la conquista de sus derechos. ¿Cómo fue el día en que las primeras mujeres decidieron acercarse al registro electoral? En el canal de YouTube Testimonios con Sofía Pachas Maceda podemos conocer esa parte de la historia gracias al testimonio de la señora Luz Emilia Pardo Solórzano. Llegó el momento en que salió la ley gracias al gobierno de Odría, ¿no? En 1955. Así que mi mamá fue con mi hermana, que estaba soltera en esa época. Mi papá también los había acompañado. Recién me enteraron, no sabía. Entonces fueron al registro para inscribirse. Sí. Y resulta que los pusieron en apuros porque todavía no tenían preparado nada. Entonces le dijeron que regresara. Pero mi mami tenía su carácter y dijo, yo no me muevo hasta inscribirme. Y no se quiso mover. Y es así que los puse en apuros. Entonces mi papá les había dado la idea de que siguieran en el registro, en esto de los caballeros. Y entonces los escribieron porque mi mamá no quiso moverse. Dijo, no, no, yo no me muevo. Y así fue. Se escribió mi hermana y mi mamá. Y a la hora que salen se dan cuenta que no había nadie, que eran las únicas. No lo podían creer. Decían, no puede ser. Somos las únicas. Y después, cuando salieron los periódicos, constataron pues, que efectivamente eran las primeras, las pioneras en esta ocasión. Así que felices, mi papá feliz también, porque siempre deseaba que ellas tuvieran algo para poderse identificar y hacer todo lo que ellas pensaban, un montón de cosas. Sin duda, la presencia de ambas mujeres acaparó la atención de los medios de comunicación de la época, como lo señala el diario La Prensa, correspondiente al miércoles 21 de septiembre de 1955, donde se lee: las primeras ciudadanas en inscribirse fueron María Esperanza Mercedes Pardo Solórzano, soltera con libreta electoral número 12-33739, y su madre, Rosa Solórzano de Pardo, con libreta electoral número 12-33740. Ambas estuvieron de acuerdo en reconocer que al inscribirse estaban asumiendo una seria responsabilidad ciudadana. Gracias a la difusión de esta valiosa información, el RENIEC realizó la ceremonia Mujeres Identidad el pasado 9 de marzo, con el fin de conmemorar a las primeras mujeres peruanas que se inscribieron en el registro electoral. El papel fundamental de tener un documento de identificación
tiene un valor agregado, un valor simbólico también, porque las mujeres, antes de ese trámite, ¿cómo era que ellas decían, sustentaban que eran ellas, que tenían ese nombre y ese apellido? Llevando un acta de bautizo o un documento que tenía que ver con un acta de matrimonio. Entonces, a partir de 1955 es que las mujeres pueden identificarse con su nombre propio, ¿no? Siendo ellas las dueñas de su propia identidad, ¿no? Entonces, por eso es que esta historia me parece interesante, que Reniec le haya dado esta importancia a este hecho y que haya colocado dentro de su línea de tiempo en el Museo de la Identificación. Este año recibí, hace como 3 semanas, esta noticia de que querían hacer un reconocimiento a la señora Luz Emilia por ser la hija y la hermana de las primeras mujeres inscritas en el libro de registro electoral. Y cuando fuimos a la ceremonia nos sorprendieron porque habían puesto la historia en su línea de tiempo dentro de un museo. Eso es bastante importante que, y lo reconozco, que una institución pública, una institución del Estado, esté llana a seguir incrementando su conocimiento, ¿no? Desde RTV San Marcos felicitamos a la docente de la Escuela Profesional de Arte, Sofía Pachas Maceda, por el resultado de esta investigación, que contribuye a la reivindicación de los derechos de la mujer peruana.